viernes. Con ustedes también. Y llegamos juntos semana, al viernes. Los fines de semana. Oigan, pongan atención, porque si viajan en transporte público en la Ciudad de México, seguro se han subido a la unidad de este compadre. Ahora es una sensación en la web. Pues no hay pasaje que no cante lo que él ponga en el camión. Es una rojola sobre ruedas. Y esta es su historia extrema. ¡Súbale, súbale! Luces, música. Acelere, mi chofer. Al principio de subir, así van a ver los jóvenes moderado, y me dicen, súbale, súbale, chofer. Y ya empecé a subir y todos cantando. Es David Arriola, el microbusero roguero. El ambiente se presta, ya que la gente viene así como que divertirse. Cuando era niño, vio a su papá manejar un autobús y dijo, yo quiero ser como él cuando sea grande. Ahora ama y le apasiona manejar por las calles de la Ciudad de México. Que darte cuenta que lo que haces puede generar algo así. O sea, que la misma gente sienta esa actitud positiva que trae y que forme parte de ella. La verdad es que la gente lo persona me gusta, ¿no? Eso sí, mientras canta todo volumen sus temas favoritos, como los del grupo Inspector. David tiene 20 años siendo conductor de autobuses, pero desde hace 7, que le pone un ambiente espectacular a este lugar para que sus pasajeros lo pasen bonito para llegar a sus destinos. ¿Va bien? Venga, vamos a una muestrita. ¡Venga! Yo sé que la gente se contacta. Un día, uno de sus seguidores lo grabó. El video se hizo viral y tuvo tanta fama que su banda favorita publicó en sus redes sociales que los ayudaron a localizar al microbusero de Romero. Pero al principio pensé que era una broma, la verdad. Pensé que lo estaban entendiendo, pero después ya checando la misma en redes sociales, me doy cuenta que sí era real. Y por eso creemos. Cuando el inspector contactó a David, lo invitó a su concierto. Muy emocionado, pareció un chiquito, y imagínate ver a una figura como Big Cabi, y que era una persona genial, o sea, un ser muy sencillo, que te salude y te diga, oye amigo, qué bueno que hiciste eso, y la verdad es que. Vamos cuatro, chicos. Ahora todos le dicen el inspector. El cuadro seco. Gracias.